Buenas tardes, señor alcalde. Gracias por todo el apoyo en nombre del ministro, ingeniero Jorge Minaya, y de nuestro equipo de la dirección del premio. Le damos las gracias por contar siempre con su apoyo, no solo al ministerio, sino a la juventud de este municipio y la provincia. Muchas gracias. A la magistrada también, gracias por siempre apoyar estas acciones, así como a las demás autoridades. Y a ustedes, los jóvenes, que son las estrellas de esta actividad. Por eso estamos aquí, porque vinimos a apoyarles. Me disculpan un poco, estoy un poco afónico, pero los recorridos que hemos estado haciendo, la gripe me ha golpeado un poco, pero estamos en pie. Para nosotros, la dirección ejecutiva del Premio Nacional de la Juventud, es un gran honor poder estar aquí en esta provincia de Santiago Rodríguez, ya que con esto estamos reconociendo la labor que realizan los jóvenes de todos los municipios de esta provincia. Sabemos que la mayoría de ustedes realizan un trabajo encomiable. La mayoría de ustedes hacen un trabajo no por recibir un premio, ni porque él se les reconozca. Lo hacen porque tienen la voluntad y lo hacen porque el corazón lo lleva a hacer ese tipo de actividades en los diferentes renglones. Y muchos de ustedes, sin esperar nada a cambio, lo dan todo por el todo, día a día, para el bienestar de su municipio y sus comunidades. Este año nuestra premiación está dedicada al bicentenario de nuestro patricio Matías Ramón Mella, la cual se va a celebrar el próximo año, el 2016, febrero de 2016. También queremos destacar que por segundo año consecutivo, por instrucciones de nuestro señor presidente, licenciado Danilo Medina, a través de nuestro ministro, ingeniero Jorge Minaya, hemos hecho premiaciones en los 155 municipios del país. Nuestro presidente ha querido que cada joven del país conozca lo que es el premio y también se le reconozca el trabajo que realiza. El miércoles pasado iniciamos un recorrido. Esta es la provincia ya número 10 que hemos hecho premiaciones de la 32, la cual vamos a concluir el día 7 de diciembre en Santo Domingo y completar el recorrido de las 32 provincias. No es un trabajo fácil, pero el sentimiento y conocer jóvenes brillantes de cada provincia del país nos da emoción y nos da el privilegio que no todos lo tienen. Quiero terminar mis palabras con una frase de nuestro patricio Matías Ramón Mella, quien está dedicado a esta premiación, la cual dice así, cito: "La independencia es un atributo que tiene que ser ganado cada día con nuestras palabras y nuestros actos. Es un legado que tenemos que preservar. No hay tiempo de retroceder. Habremos de ser libres o morir por nuestras patrias". Muchas gracias y felicidades a todos galardonados y participantes de esta provincia de Santiago Rodríguez. Thank you.
a todos los presentes, especialmente al amigo y hermano Argenis Polanco, quien es el director nacional del Premio a la Excelencia Juvenil y ha hecho un recorrido por todo el país. Hoy está con nosotros en esta provincia de Santiago Rodríguez. Bienvenido, Argenis. Gracias y buenas tardes también al señor síndico, que siempre ha estado dispuesto, siempre ha estado abierto a las solicitudes nuestras para respecto a las diferentes premiaciones y las diferentes actividades que desarrollamos para la juventud y para el pueblo de Santiago Rodríguez. De igual manera, a la magistrada Marta Bretón, que también siempre nos está apoyando, a todos los postulados al Premio a la Excelencia Juvenil por esta provincia de Santiago Rodríguez, a los representantes de las diferentes instituciones, amigos y amigas que están hoy presentes, bienvenidos y buenas tardes. Para nosotros es un orgullo, es un honor el hecho de poder tener en este momento el micrófono, dado que sabemos que aquí está representada la mejor parte de la provincia de Santiago Rodríguez, la gente que confía en la juventud de nuestra provincia. Y nos vamos a dirigir muy especialmente a esos jóvenes que se han atrevido por primera vez a participar al Premio a la Excelencia Juvenil, y aquellos que en otras ocasiones lo han hecho y han creído en este premio, hoy están aquí para nosotros. Ustedes son orgullo porque están dedicados a hacer las cosas buenas para que nuestra provincia se desarrolle. De igual manera, hacemos el llamado también a los que no están postulados, a las personas que hoy representan las diferentes instituciones, para que motiven a los jóvenes a que participen del Premio a la Excelencia Juvenil, porque muchas veces hay jóvenes valiosos en nuestras comunidades que hacen muchas cosas buenas, pero que no son reconocidos. Humildemente, nosotros hoy hacemos un acto para esos jóvenes. Estaremos promoviéndolos a través de los diferentes medios de comunicación, porque tenemos que promover las cosas positivas también. Las cosas negativas se promueven solas. Cuando vemos los medios de comunicación que a diario resaltan cuántas cosas negativas de la juventud, pero entonces tenemos una juventud silente, que es esa juventud que trabaja y no dice nada. Es una responsabilidad de nosotros seguir empujando a estos jóvenes, que ellos confíen en las autoridades, que ellos confíen en los mayores, que podemos servir de guía y de orientadores, porque han escogido el mejor de los caminos, el camino correcto, el camino de la verdad y el camino de la justicia. Jóvenes, exhorto a seguir trabajando, a no cansarse jamás. Cuando uno no tenga el valor de reconocerlo, el otro lo tendrá. Siempre habrá alguien que va a salir en su auxilio. Yo quiero un aplauso bien fuerte para todos esos jóvenes y para la juventud de Santiago Rodríguez, que hoy no han podido estar aquí presente. Ha sido largo el camino, ha sido un trabajo tesonero, no hemos descansado, porque cada año tenemos la responsabilidad de promover lo que es el Premio a la Excelencia Juvenil. Quiero que ustedes sepan que esto no es solamente este año, sino que la ley manda a que todos los años, a partir del mes de septiembre, nosotros empecemos a promover como Ministerio de la Juventud el Premio a la Excelencia Juvenil. Sin embargo, los jóvenes no deben esperar el mes de septiembre, sino que lo que se reconoce es el trabajo de todo un año. Así que, saliendo de aquí, ustedes van a seguir haciendo cosas buenas para que el próximo año ustedes también puedan ser ganadores de este premio. Los 10 que vamos a seleccionar aquí hoy son ganadores, pero los demás también, porque tienen sus méritos. No significa que no tengan méritos, sino que solamente tenemos la oportunidad de seleccionar a 10. Para orientación de algunos, queremos decir que ya hemos realizado 3 premios municipales, uno en Los Almácigos, uno en Monción y un premio municipal aquí en Sabaneta, donde se seleccionaron 10 jóvenes por cada municipio. Es decir, que aquí tenemos 30 jóvenes sentados ahí, que ustedes no saben todavía cuál va a ser el ganador en cada renglón. Son 10 renglones que vamos a premiar en esta tarde. Pero lamento mucho el saber que algunos no se van a llevar un regalito de eso que nos han obsequiado algunos amigos, o un pergamino, pero sí, para nosotros todos son iguales, porque todos tienen
talento sobrado. Es decir, simplemente exhortarle a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir hacia adelante preparándose y trabajar por su comunidad, que es lo mejor que pueden hacer para dejar un legado en esta vida. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Elis y Renberto. Buenas tardes a las autoridades del Ministerio de la Juventud, que año tras año, ya por 10 ocasión, celebra un evento tan vistoso de esta naturaleza. Buenas tardes a todas las autoridades de esta provincia, tanto de Monción, de Los Almácigos, como de aquí de San Ignacio de Sabaneta. Y buenas tardes al público en general, a todos los invitados especiales. Pero el saludo especial a todos y cada uno de ustedes, postulante de este premio tan importante que cada año se celebra en nuestro país. Espero que cada uno de ustedes, con ese trabajo que viene realizando cada año, pues pueda ser ejemplo de esta juventud que en nuestra provincia es una juventud sana y que nosotros como autoridad de niños, niñas, adolescentes, damos testimonio de que es una juventud sana. Las estadísticas de la Procuraduría General de la República reflejan que el índice de criminalidad y delincuencia en nuestra juventud de Santiago Rodríguez es mínimo. Por lo que yo les felicito a cada joven que aún no estando presente y de no percatarse de este premio, pues con cada acto, cada actuación en su vida engrandece nuestra provincia. Yo espero que ustedes, en cada uno de los renglones en que se ha desarrollado, en que se ha destacado, y que nosotros como evaluadores que fuimos de este premio, sabemos la gran capacidad que tienen cada uno de ustedes, que ustedes pueden dar cada vez más por cada uno de los jóvenes que aún no han llegado a este premio y que no conocen de este premio. Yo quiero que ustedes sean promotores de este premio y que esa semillita la rieguen en cada una de las comunidades. Debemos promover más este premio para que la juventud sepa que lo que se premia son los éxitos. Los fracasos jamás han encontrado quien los premie. Así que yo les exhorto a cada uno de ustedes a que siga adelante, a que con ese esfuerzo, con ese tesón que cada uno de ustedes pone, pues ponga en alto cada vez más el pueblo de Santiago Rodríguez. Les felicito a cada uno de ustedes. Ustedes aún, aunque están ahí con ese corazón latiendo, desde ahora yo les felicito porque son ganadores y ganadoras. Felicidades a todos y a todas. Son ellos, Renglón Deportes, Servicios Sociales Voluntarios a favor de la comunidad, Desarrollo Cultural, es decir, Arte y Cultura, Liderazgo Religioso, Político y Profesional, Superación, Logros Personales y Desarrollo Empresarial, Preservación y Fomento de los Recursos Naturales, Contribución a la Comunidad Campesina, Aportes a los Derechos Humanos de Niñez y Juventud, Mérito Estudiantil y finalmente Bienestar Social.
los 10 grandes renglones que vamos a destacar en estos vigésimos premios nacionales Excelencia Juvenil. Sabemos que ustedes quieren saber quiénes son los finalistas, quiénes de ustedes nos estarán representando el próximo 31 de enero en Santo Domingo, donde es la entrega nacional del Premio a la Excelencia Juvenil Juan Pablo Duarte. Así que enseguida vamos a iniciar con los primeros 5 renglones a reconocer. Para eso pido que se ponga de pie el licenciado Julio Guzmán, el licenciado Argenis Polanco, que le acompañe el señor alcalde William Torres. En el renglón deportes, el o la finalista es Carlos José Pichardo Ramos. Julio, si desea leer el texto del pergamino. Reconocimiento. La Presidencia de la República, a través del Ministerio de la Juventud, otorga el presente reconocimiento a Carlos José Pichardo Ramos por sus aportes y méritos acumulados en el renglón deportes, representando a la provincia Santiago Rodríguez. Felicidades para Carlos José. El siguiente renglón, servicios sociales voluntarios a favor de la comunidad. Ganador o ganadora de este renglón es Ralvin Agustín Vargas Guzmán. Desde Monción. Como pueden ver, están recibiendo su reconocimiento y a la par una estatuilla, cortesía de los colaboradores para este acto o evento de reconocimiento. Continuamos con el tercer renglón, desarrollo cultural, arte y cultura. Ganador o ganadora de este renglón es Ariel Antonio Báez Cabrera. Del municipio de Los Almácigos, Ariel gana el renglón Desarrollo Cultural. Continuamos con el renglón número 4, liderazgo religioso, político y profesional. Ganador o ganadora de este renglón es Yamilex Cruzelina Peralta Uceta. Desde Monción. Todos estos jóvenes estaremos viendo nueva vez el próximo domingo 31 de enero 2016. Un espectacular programa retransmitido por diferentes medios de comunicación, sobre todo televisiva. Las estatuillas que están recibiendo nuestros finalistas son cortesía del diputado Papo Fernández y del alcalde del municipio de Los Almácigos, Tony Carrera. El renglón número 5, superación, logros personales y desarrollo empresarial. Ganador o ganadora de este renglón es Romery Josefina Díaz Sánchez. Felicidades.
Excelente. Gracias. Hemos hecho ya entrega de los 5 primeros renglones de reconocimiento en esta premiación, 20ª premiación, talento, excelencia juvenil, por su desarrollo, talento, dedicación, por su esmero, por sus capacidades mostradas en su ámbito, su entorno, ya sea comunitario, municipal, provincial. Vamos a proseguir, Eli. En esta ocasión, la Oficina Provincial de la Juventud hace entrega como cada año de reconocimientos especiales a personas que aportan durante el año con esta premiación. El Ministerio de la Juventud, a través de la Dirección Provincial de Santiago Rodríguez, reconoce a Nicanor Rodríguez por su ardua labor comunitaria y sus significativos aportes a la sociedad y especialmente a la juventud prometora y responsable de los grandes cambios que ha concertado por un mundo mejor. Felicidades y gracias al ingeniero Nicanor Rodríguez, gerente general de Coxsano, siempre aliada al éxito de cada uno de nosotros y apoyando cada uno de estos eventos. El siguiente municipio a ser reconocido es el señor Domingo Veras. Llamamos a la licenciada Bretón para que también forme parte de la entrega de estos reconocimientos. El Ministerio de la Juventud reconoce a Elvido Tavares Bautista. En su representación, por favor que venga Domingo nueva vez a recibir. Vamos a destacar que estas imágenes podrán hallarla en las diferentes redes sociales, sobre todo en Facebook, estará a través del municipio Monción. Una página que apertura y nutre el joven Monsionero Félix Manuel Rodríguez. También Monción al Día de Mariela Reyes. Vamos a reconocer también una joven talento emocional que ha venido incursionando bastante en el ámbito cultural y, por qué no, político. Desde Monción, Jacqueline Durán. El Ministerio de la Juventud también reconoce a Dianelis Reyes. Excelente. Asimismo, el Ministerio de la Juventud quiere en este momento reconocer a Luis Manuel Toribio. En representación de Luis Manuel recibe Carlos José Pichardo. El Ministerio de la Juventud reconoce a Nieve Inmaculada Cesarina Almonte. Hey. Nieve anda con su fan club. Vamos a destacar que Nieve es la que ambientó este escenario. Ella fue que decoró, ambientó eso. Un nuevo aplauso para Nieve desde Cacique Monción. Y no sé si el mismo patrocinio, nombre de la fundación, Los Apóstoles. Qué bien.
Gracias a ustedes. Pueden sentarse. Más adelante continuaremos con la entrega de los renglones que nos faltan y reconocimientos especiales.